Hola familia, ¿cómo están? Les doy la bienvenida aquí a su segunda casa, al canal de Teleenvigado, en un programa más de Vivo Hoy. Les comento que el día de hoy me encuentro con mi compañera Alejandra, que el día de hoy nos va a estar acompañando sobre el tema del empoderamiento femenino, ya que les comento que el día de hoy tenemos un programa y nos van a contar un poquito sobre la tercera temporada de Creciendo Juntas, un programa de televisión online en donde se trata sobre las mujeres empoderadas en frente al emprendimiento, las mujeres trabajando por sí mismas y luchando por sus derechos, debido a que pues sabemos que anteriormente hemos tenido una sociedad un poco machista en donde las mujeres no han tenido mayor relevancia. Pero bueno, Aleja, ¿qué piensas sobre ese tema de las mujeres, ya que sabemos que las mujeres en este momento debemos dar la cara por todo? No, pues pienso que para la sociedad actual es un tema demasiado interesante, ya que pues como sabemos históricamente no se le ha dado como el lugar a la mujer, pero ver ahora que nos están dando ese lugar y que saber que las mujeres sí podemos y que tenemos las capacidades, pues es demasiado importante. Entonces el programa hoy va a estar interesante, mujeres, entonces súper pendientes. Así que pendientes del programa del día de hoy, porque hoy tenemos una invitada de CAFAM que nos va a venir a contar un poquito sobre esta nueva temporada de Creciendo Juntas, que como les mencionaba anteriormente, se trata como del empoderamiento femenino en cuanto a los emprendimientos, de demostrar que las mujeres sí podemos en estos tiempos. Y pues Aleja, ¿qué le quisieras decir a todas aquellas mujeres que nos están viendo en este momento sobre este programa de Creciendo Juntas? Bueno, no, a todas las mujeres, pues primero que nada les quiero decir que sí se puede, que tenemos capacidades, que somos inteligentes, que podemos ser autónomas, que podemos ser independientes, y pues de eso vamos a estar pues hablando un poco hoy, de esa independencia, de como madres también ese rol que cumplimos. Entonces también vamos a estar hablando un poco como ese tema del embarazo, de cómo nosotras como mujeres pues tomamos todo ese proceso del embarazo. Entonces creo que va a ser muy enriquecedor el programa el día de hoy. Y sobre todo porque Diana, la coach de este programa, nos va a dar como una abrebocas de qué se trata el programa para que todos los televidentes vayan y miren sobre todo este programa, el canal de televisión, y se enteren un poquito de lo que se trata todo esto. Pero bueno, aquí le vamos a dar la bienvenida a Diana. Diana, hola, ¿cómo estás? Hola chicas, ¿cómo están? Muchas gracias, qué pena, he tenido algunos inconvenientes con la conexión, entonces no les pude escuchar muy bien, pero bueno, aquí estoy. Bueno, listo, Diana, cuéntanos un poquito sobre este nuevo proyecto de la tercera temporada de Creciendo Juntas, porque sabemos que las mujeres en este momento somos las que luchamos por nuestros propios derechos y estamos luchando por los derechos de que en un pasado no se pudo realizar. Así que cuéntanos un poquito sobre este programa. Bueno, es un proyecto que nace cuando yo estaba en embarazo, te estoy hablando de hace 2 años atrás. Resulta que yo empecé a sentir como la necesidad que tenemos las mamás y las mujeres de cambiar la versión que tenemos sobre la maternidad. Esa versión romántica donde estamos bonitas después del parto, ya estamos como, no, yo no sé, las Kardashian. Y eso no es cierto, eso no pasa en la vida real, que no sentimos emociones, que no podemos llorar, que no podemos estar tristes, que nos tenemos que quedar en la casa, que, bueno, un montón de cosas que suceden alrededor de la maternidad y que se creen que son como un pensamiento que tiene nuestra cultura y nuestra sociedad. A raíz de eso, empiezo a darme cuenta que hay que hacer algo para cambiar esta sociedad y para cambiar ese concepto, porque la maternidad solía convertirse en un tema muy solitario, así estuviéramos rodeadas de muchas personas, porque las expectativas de una nueva madre, de una mujer que tiene un hijo, son muchas, pero nadie, incluso te puedo poner un ejemplo, todo el mundo pregunta, ¿y cómo está el bebé? ¿Y cómo nació el bebé? Y nadie pregunta, ¿cómo está la mamá? ¿Qué necesita la mamá? Entonces, desde esas pequeñas cosas empiezan a pasar, y te puedo poner muchos ejemplos. Cuando nacen nuestros chiquitos, dejamos de ser Diana, sino que ya me convierto en la mamá de. Y la mamá, mamá, venga, mamá. Y eso empieza a suceder, y es bonito, y es chévere, pero no se nos puede olvidar la mujer que hay detrás de esa mamá. Y eso es lo que queremos hacer con Creciendo Juntas: darle a las mamás herramientas para la crianza, para el bien criar, por lo pongo entre comillas, que obviamente es un tema muy subjetivo, pero sí criar con otras
con otras historias, con otras herramientas, lejos del chancletazo, lejos del castigo, lejos de la amenaza, lejos de todas estas cosas, y crear de una manera diferente, con herramientas, con información, y adicional, recuperar esa mujer, esa feminidad que nos da la maternidad después de que nos convertimos en mamás, valga la redundancia. Porque sabemos que hay que agradecerle a todas nuestras madres, porque gracias a ellas, Aleja, somos lo que somos. ¿Tú qué le debes de agradecer a tu mamá? No, pues a mi madre, toda mi crianza, mi ética, o sea, todo. La mamá es fundamental para la sociedad. Sí, porque gracias a ellas somos lo que somos hoy. Y pues, por ejemplo, tú y yo en este momento estamos haciendo lo que amamos por el apoyo que nos brindan, así como Diana lo mencionaba, y es que hay que preocuparnos obviamente por el bebé, pero obviamente por esa persona que lo trajo al mundo, por esa persona que se está tomando el tiempo de criarlo, porque sabemos que nosotros como hijos, criar a alguien, así sea una mascota o algo así, es muy difícil. Entonces, Total. imaginémonos el trabajo que tuvo que haber tenido nuestras madres frente a esto. Diana, me encantaría que nos comentaras un poquito de qué es lo que se va a proyectar más en esta temporada. No tenemos, y quería recordarte, coger algo de tus palabras cuando mencionaste que, ¿aló? Dime, dime. Ay, no les escucho, me voy. No, aquí te escuchamos. Allá. Que decía que tú decías que el rol de la mamá es muy importante. Y yo me atrevo a decir algo que se lo digo a todo el mundo y pónganse a pensar, y es que las mamás han parido toda la sociedad. Toda. Entonces, en este programa, en esa tercera temporada de Creciendo Juntas, llegamos con invitados de súper, súper especiales, porque son profesionales. ¿Qué queremos hacer? Las redes están inundadas de información. La televisión, la radio, la prensa, estamos inundados de información. Pero tenemos de todo. Con decirles que en el programa pasado que estuvimos, estamos hablando de la belleza y la salud de la piel, y en los consejos que le han dado a las mamás es aplicarse los pezones estropajo con vino tinto. Entonces uno va y seguramente lo buscas en la red y alguien va a decir, sí, funciona. Lo que queremos hacer en Creciendo Juntas es llenar a las mamás de información que las empodere, desde la profesionalización de las cosas, con personas capacitadas para decirle, mire, puede hacer esto, no puede hacer esto. Pero tampoco diciéndoles cómo tienes que vivir tu maternidad, sino llenándolas de herramientas para que tengan la información necesaria para que cada una diseñe la maternidad que quiere vivir, no la que le tocó ni la que quieren que viva el esposo o las abuelas o la mamá, sino la que la mujer quiere vivir. Sí, porque es que sabemos que todas nuestras madres hacen eso porque nos aman, perdón, e incluso antes, pues cuando son madres primerizas, como no saben cómo actuar, como no hay un manual de instrucciones para criar un hijo, toman las indicaciones que dan nuestras abuelas, nuestras tías, y sí, eso es bonito porque se preocupan y ven el interés en uno, pero así como tú mencionas, hay cosas que uno dice, pues que es esto tan loco, que pues cómo va a surgir como esto que tú mencionas para que me cure tal cosa, pero bueno, ustedes son las que saben, ustedes ya son las que vivieron, entonces pues me parece desde mi punto de vista y Ale, que sea muy bonito que ustedes como que se preocupen por la buena educación y por la nueva información y la buena información de que todas las mujeres, madres, se empoderen frente a como a todos estos temas. Claro, no, y te digo algo, lo que nuestras mamás y nuestras abuelas y todos nuestros antepasados han hecho no quiere decir que está mal, porque nosotros la maternidad viene cargada de culpas y la idea no es sumarle una culpa adicional. Ay, entonces mi mamá me dio el chancletazo, entonces no, muy mala mamá. Ay, entonces mi mamá no me dio BLW, no, entonces mi mamá no me colechó, ay, no, mi mamá no practicó disciplina positiva, no. Yo lo que les digo a todas las mamás, incluso a mi familia, es el maestro llega cuando el alumno está preparado. Así es. Entonces lo que ellas hicieron en su momento estuvo bien. Ellos hicieron, nuestras mamás hicieron lo mejor que pudieron hacer en el momento con lo que tenían en ese momento. Ya ahora la época ha cambiado
Y qué mejor que cambiar la sociedad desde nuestros hogares, desde ese núcleo principal que es nuestros hogares, desde el autoconocimiento y la crianza, porque esos niños van a ser los hombres del futuro. Bueno, Diana, es un placer pues tenerte acá y pues ahorita pues escuchando de todo lo que nos has hablado, dijiste una palabra que me llamó mucho la atención, que fue como la buena crianza. ¿Cómo se hace una buena crianza? ¿Qué es una buena crianza? Mira, una buena crianza de la individualidad de mamá, papá o la persona encargada de la crianza. Lo primero que hay que hacer para hacer una buena crianza es sanar, sanar yo, porque yo no le puedo dar a mis hijos de lo que yo no tengo. Entonces, esa es la base, concientizarse de qué hacer bien y qué quiero criar y qué quiero fundar en el chiquito que tengo en mis manos. Nuestros hijos vienen a enseñarnos un montón de cosas y qué tan dispuestos estamos a escuchar lo que vienen a decirnos. Si prima la autoritariedad, si prima es que yo mando aquí, si prima es que tú te quedas callado y tú no tienes voz. Pero después vamos y decimos, es que quiero hijos autónomos, capaces, que propongan, pero ¿cómo estoy criando para que eso suceda? Estoy permitiéndoles a mi hijo por lo menos decidir qué pijama se quieren poner. Los estoy dejando elegir qué quieren comer. Entonces, yo digo que una buena crianza, que nosotros lo llamamos como disciplina positiva o disciplina o crianza respetuosa, parte de la conciencia que tengamos mamás, papás y cuidadores para acompañar a esos chiquitos que están en nuestras manos. Claro que sí. Hace unos días hablaba con alguien respecto a este tema, sobre que los papás a veces por el miedo a que sus hijos fracasen, los oprimen y como que los encierran en una jaulita, no dejándolos ser ellos. Entonces también es la importancia de que los padres sepan que sus hijos pues también deben de tener autonomía, deben de experimentar. Entonces no es la idea como de que no venga que sea acá en casa, sino de que vaya que usted también necesita vivir su vida y experimentar. Claro, y todo dentro de los límites, porque no se puede confundir tampoco crianza respetuosa con crianza permisiva. Es decir, entonces el muchachito o la muchachita hace lo que le da la gana. No, hay límites, pero hay límites con firmeza y con afecto. Es verdad porque, por ejemplo, yo siento que hay un error que normalmente nuestros padres cometen y es que cuando, pues, lo digo yo, y es que cuando uno es joven uno dice, no, pues a mí no me están permitiendo hacer esto, cuando yo tenga un hijo voy a permitir que haga esto y cuando ya sí tengo mi hijo o algo así, lo dejo, pero veo como el error que estoy cometiendo porque si a mí me lo prohibieron fue por algo, pero yo en ese momento no lo entendía y ya que se lo permito, pero veo que tiene una consecuencia buena o mala. Siento que eso afecta como en el crecimiento, así como tú, Diana, lo mencionabas, de que hay la parte permisiva. Y me recuerdas la otra, porfa. Hay muchas, o sea, en disciplina positiva manejamos varias. Es o eres permisivo, o eres autoritario, o eres flexible, porque es que no se puede ir a ninguno de los extremos. Es decir, yo no me puedo parar, un ejemplo cortico, yo no me puedo parar y decirle al niño, lo haces porque yo mando aquí. Pero tampoco si el niño me dice, no, por favor, mamá, ah, bueno, mi amor, tranquilo, como no quiero que llores, entonces dale, hazlo. Entonces, ¿cuál sería lo correcto? Es no mantener el límite, pero acompañar. Entonces yo le digo a mi hija, hija, hay que apagar la tele ya. Y ella dice que no, no, y no, y no. Entonces, obviamente antes tuve un acuerdo, porque eso es súper importante con nuestros hijos, hacer acuerdos con ellos antes de a los niños hay que prepararlos para lo que viene. Y lo que hay que hacer es, hija, ¿apagas tú o apago yo? Ella no quiso, entonces apago yo porque yo soy el adulto, yo tengo que tener el control, valga la redundancia. Apago yo, obviamente va a haber pataleta, pero acompaño la pataleta y le digo es lo que está pasando, describo con mi voz, le digo, hija, yo sé que estás molesta, sé que tienes rabia porque querías ver otro ratico de tele, pero habíamos hecho un acuerdo y hay que respetarlo. Yo te acompaño mientras te pasa la rabia.
Puede que quiera que la acompañe, puede que quiera que no. Y te hablo de un caso personal, me pasó hace poquito. Mi hija no quería y me decía, no, no, y daba pataleada y no, no, no quiero. Ok, aquí estoy, pero cuando quieras, aquí estoy. Yo me quedé en silencio. A los 5 o 10 minutos, ella vino donde mí y yo le dije, te abrazo, y me dijo, sí. Pero yo me quedé en silencio. No somos como lo que hacían nuestros papás, decir, ay, esta culicagada con usted como actuadora. Yo por eso no le dejaba prender el televisor. Es que usted es una desordenada, es que usted es una malcriada. No, calladita me quedé hasta que ella ya vino. Y después viene lo que es la reparación. Pues, hija, ¿tú crees que lo que estuvo bien? Y mi 2 años. Y desde ese momento lo podemos empezar a hacer, y de ahí para toda la vida. Bueno, entonces lo mejor para esos momentos en que los niños están como en una rabieta, digamos en la calle, no sé, ¿cuál es la posición que debe tomar la madre, pues que esté ahí con el niño, la persona? O sea, ¿qué se debe hacer en el momento en que el niño está con su rabieta en la calle o en la casa? Mira, lo más importante es que nosotros vivimos en una sociedad muy poco respetuosa y que no conocen mucho del tema. Entonces, cuando el niño hace la pataleta en la calle, va a llegar el juicio. Si tú haces, acompañas esa pataleta, lo primero que te va a decir la gente es, ay, pero mira, esa mamá cómo se la deja montar de ese culicagado. Yo le hubiera dado 3 nalgadas. Si Sí. lo coges y lo abrazas y lo acunas, la gente va a decir, ay, pero miran a esta, él pegándole y ella abrazándolo. Pues no, el juicio va a aparecer por todas partes. Entonces, por eso volvemos al principio. Lo primero que nosotros tenemos que hacer para acompañar a nuestros chiquitos es estar seguras de lo que estamos haciendo y confiar en lo que nuestro instinto de mamá nos dice que está bien, pero llenarnos de herramientas para poder acompañar esa pataleta. Créeme que son muchas y cada una tiene sus momentos. En las de los 8 meses, las de los 2, las de los 18, las de los 2 años, las de los 6. Y todas esas pataletas tienen una explicación científica. O sea, algo está pasando en el cerebro de nuestros chiquitos. Está madurando, está creciendo. Hay necesidades puntuales. Necesitamos prepararnos e investigar, ver creciendo juntas, seguir la cuenta de anataborda.cj para saber qué podemos hacer y llenarnos de herramientas. Así es, porque por ejemplo, hay algo pues que digámoslo así, estuve analizando mientras tú dabas el ejemplo de tu hija en cuanto el televisor o también con la rabieta en la calle, siento que hay algo muy fundamental y es en la forma en la que educamos al niño, en el sentido del tono en que lo regañamos. Por ejemplo, cuando tú ahorita estás explicando que le decías a tu hija, no, no puedes hacer esto por X o tal cosa, lo decías en un tono en el que yo siento que es como una crítica constructiva hacia el niño o la niña. Porque a veces los padres, al no tener como esa buena información, esa buena educación, tienden como al regaño de una, a tirar de una, entonces el niño tiende como a defenderse y pues según la psicología, cuando ya empieza a crecer, tiende a tener como actitudes de, no sé, una persona violenta, manipuladora. Entonces siento que desde mi punto de vista, el tono en regañar o llamar la atención debe ser como adecuado a la situación, así como tú decías que pues yo no te puedo regañar y al rato te puedo abrazar o darte un dulce porque si no el niño queda como que, ah, o sea, si hago pataleta me dan dulce, entonces voy a seguir haciendo pataleta. ¿Cierto, Ah, Dianis? bueno, esa es otra cosa que no hacemos en disciplina positiva. O sea, no hay castigo, no hay regaños, no hay premios. Porque, es decir, mi hijo se gana mi amor y las cosas, pues porque es mi hijo y porque lo amo y porque me gusta hacerlo feliz. Pero yo no condiciono ni mi amor ni lo que le voy a dar a mi hijo con respecto al comportamiento de mi hijo. Entonces, es decir, hay una consecuencia lógica, ¿sí? Es decir, tú no apagas el televisor, lo va a apagar mamá. Consecuencia, vas a llorar y mañana no lo puedes prender. Pero yo no le puedo decir a mi hija, déjalo apagado y te doy un dulce. Porque ahí estoy cometiendo dos errores. El primero, estoy manipulando. Y segundo, le estoy diciendo que ella necesita un premio para hacer las cosas bien. Es verdad. Entonces, no. Entonces, ahí es cuando yo les decía, y me vuelvo un poquito, es que los papás y mamás tenemos que pensar qué tipo de hijo
quiero darle a la sociedad? ¿Qué tipo de hijo estoy criando? ¿Qué tipo de hijo estoy acompañando? Entonces quiero alguien que tome decisiones, pero entonces ¿cómo lo acompaño? ¿Quiero alguien que sea capaz de generar habilidades o quiero alguien sumiso, que el jefe lo grite y lo regañe y él se haga o que sea capaz de usar su voz? Mi hija, por ejemplo, en este momento tiene 2 años, como les digo, y le gusta algo y dice, basta, no lo hagas. Y les ayudamos en muchísimas cosas. Ustedes no saben, esto es otro tema para otro, pero la cantidad de abuso sexual que nosotros impedimos en nuestros chiquitos cuando les enseñamos a usar su voz, cuando les decimos es que tu voz es importante, lo que tú dices es importante para papá y para mamá. Que obviamente yo decido qué te pongo en el plato, porque yo soy la adulta, pero tú decides qué te comes, sí. Entonces eso es muchísimo, pero aquí nos estamos adentrando mucho en el tema de disciplina positiva y esto es muchísima tela para cortar. Hablando de lo de tela para cortar, Diana, me encantaría que nos comentaras un poquito sobre ese evento que se viene con todas ustedes. O sea, coméntanos quiénes pueden ir, de qué se va a tratar el evento. Pues a ver, mira, nosotros el lanzamiento lo hicimos el martes hace 15 días, ya tuvimos nuestro segundo capítulo. La idea de esta tercera temporada es que muchas mamás van a poder estar acompañándonos en vivo. Entonces, eso es otro plus que trae esta nueva temporada. Así que todas las mamás que nos están viendo, escuchando, recuerden seguir a adrianataborda.cj a través de mi cuenta. Estamos haciendo todas las invitaciones, yo posteo todo ahí. Incluso transmitimos en vivo el programa antes de montarlo a YouTube. Y hay otra cosa que viene con esta tercera temporada y es el espacio, que esto me tiene inmensamente feliz, que le abrimos a los emprendimientos. Todas las mamás, mujeres que tengan medianas, pequeñas, grandes empresas y quieran ser parte del programa Creciendo Juntas, lo pueden hacer porque queremos servirles de pasarela para mostrarle al mundo todo lo que hacemos cuando nos convertimos en mamá. De nuestro ser mujer también. Entonces, todas aquellas que me están viendo y tienen emprendimiento, no duden en escribirme para que hagan parte. Claro que sí, mamás. Claro que sí, Entonces, a mamás. todas esas Entonces, a mujeres todas esas mujeres que son primerizas, que todavía no tienen pues mucho conocimiento sobre crianza, vamos a seguir las redes, vamos a estar súper pendientes, las que puedan asistir a este gran evento, disfrútenselo, vayan, gócenselo, que va a ser muy enriquecedor y seguramente van a aprender muchas cosas sobre la crianza de los niños. De los niños. Bueno, mientras aquí Diana organiza su conexión, Aleja, ¿qué piensas sobre esta nueva temporada de Creciendo Juntas? No, encantadísima. Pues yo aún no soy mamá, pero futuramente no sabemos. Entonces también es importante que esas mujeres que aún pues no tienen hijos también se vayan instruyendo. Entonces, qué interesante ver estos programas, saber, conocer, para ya ir teniendo como, digamos, una formación, porque es que el arte de ser mamá es complicado. Entonces, ir instruyéndonos, formándonos para así, pues, crear niños de bien, personas con ética, con valores y sobre todo con una mente, con una psicología adecuada para la sociedad. Claro que sí. Y no solamente para crear hijos felices, sino para que nosotras seamos unas mamás reales, libres y felices. Es verdad, Diani, lo que mencionas, porque sabemos que el miedo en algún momento nos puede opacar aquella situación de la educación, o del empoderamiento, así como tú lo mencionas ahorita, Diana, en cuanto al emprendimiento, porque sabemos que a las mujeres, como tuvimos menos educación en un tiempo, no tenemos tantas habilidades o no las desarrollamos como las debíamos de haber desarrollado. Entonces, me encantaría que nos comentaras un poquito sobre cómo es ese tema del emprendimiento en las mujeres. Pues mira, sabes que yo creo que nosotras tenemos el poder más hermoso y eso viene pasando desde hace muchísimos años. Las mujeres nos dimos cuenta que ya no solo nos servimos para parir y que ya no somos bonitas, sino que somos inteligentes, tenemos buen sentido del humor, le servimos a la sociedad, tenemos habilidades artísticas, sociales, tenemos habilidades empresariales. Eso lo empezamos a poner a disposición del mundo y eso ha sido la locura. Eso sí, las mujeres salimos a la calle, pero los hombres no han terminado de entrar a la casa.
Es verdad. Bueno, y entrando en este tema, me parecería muy interesante pues como conocer o saber cómo se es mujer, mamá, profesional y emprendedora a la vez. O sea, cómo se logra ese paso tan grande de cumplir tantos roles en la sociedad. Lo primero que tenemos que hacer es entender que no tenemos que cumplir todos esos roles. Cuando nosotros nos quitamos el peso de que la mujer exitosa es esa mujer multitasking, que es esposa profesional, ama de casa, que cocina rico, que limpia la casa, que fuera de eso es la mejor del trabajo, que se gana la... No. O sea, cuando nosotros nos quitamos ese peso de nuestros hombros y le damos paso a la mujer que realmente somos, empezamos a reconocernos, que ahí es donde entra todo el tema del coaching, a darme realmente cuenta qué es lo que yo quiero, qué es lo que me gusta, qué me hace vibrar, hacia dónde voy, cuál es mi meta. Todo esto, cuando nos empezamos a dar cuenta de eso y nos hacemos conscientes, es ahí, es ahí. Ese es el punto de partida, el autoconocimiento, definitivamente. Así es, el autoconocimiento es algo súper importante que debemos de tener en cuenta en todo momento, porque si nos conocemos nosotras mismas, sabemos con qué podemos luchar frente al mundo. Pero bueno, familia, aquí tuvimos a Diana, una coach que nos habló un poquito sobre la tercera temporada de Creciendo Juntas, un programa en donde se va a tratar la parte de mamás, hijas, mujeres, en la parte del empoderamiento, emprendimiento y un sinnúmero más de temas, en donde Dianis nos comentó el día de hoy. Pero bueno, Diana, me encantaría que nos comentaras un poquito cuáles son las redes sociales y un mini resumen para que los televidentes que acabaron de llegar se enteren y vayan y miren la tercera temporada de Creciendo Juntas. Claro que sí, mis redes sociales son dianataborda.cj, el canal de YouTube es Creciendo Juntas TV, y ahí en Creciendo Juntas vamos a encontrar primero una comunidad de mamás dispuestas a apoyarnos, a querernos, a crear lazos de solidaridad entre nosotras para maternar en libertad. Segundo, vamos a encontrar información con profesionales capacitados y profesionales absolutamente dedicados a cada uno de los temas que abarcamos en la maternidad y en nuestra feminidad. Y adicional, tenemos un espacio para todas aquellas mamás emprendedoras que tienen sus negocios, sus marcas, para servirles de pasarela para que a través de nuestro programa lleguemos a muchísimas más mamás y muchísimas más mujeres. Eso es Creciendo Juntas. Bueno, mientras aquí Diana organiza su conexión, Aleja, si tú tuvieras un programa de televisión como este de Creciendo Juntas, ¿de qué se trataría parte de la lactancia, sexualidad? Porque es que de esto se trata el empoderamiento femenino. Pues, a ver, aquí pensándolo un poco, Angélica, no sé, hablaría, no sé, un poco de temas también de moda para la mujer, no sé, emprendimientos. Yo creo que es muy importante, pues, como llevar a las mujeres a emprender, a hacer cosas nuevas. Y el tema del autocuidado, de la defensa personal, yo creo que en estos tiempos sí, también es un tema que va a ser súper interesante, que sería súper interesante. Entonces yo creo que ahondaríamos en esos temas. Sabes que me suena súper especial esa parte de la defensa personal, porque sabemos que en un inicio todas las mujeres tuvimos miedo a reaccionar por, digámoslo así, el adoctrinamiento o la parte de la manipulación del hombre hacia nosotras como mujeres. Entonces tenemos como ese miedo a salir a la calle o cómo vestirnos para que no nos pase como alguna causalidad frente a esta situación. Pero bueno, aquí ya volvimos con Diana. Y ya para finalizar, Diana, ¿qué nos comentabas? No sé hasta dónde me escucharon, les decía que salíamos al aire todos los martes de 10 de la mañana a 11 de la mañana en vivo. Ahí tenemos marcas invitadas, tenemos invitados profesionales, como les cuento. El tema dentro de 8 días, no se los puedo contar, ese secreto, se los anuncio en mis redes, no se pueden perder. Mis redes, dianataborda.cj, ahí les estaré contando absolutamente todos los detalles del programa. Así es. Listo, Diana, es un placer para nosotras, fue un placer haberte tenido acá. Qué interesante este tema, un poco extenso, pero ahí ya tenemos tus redes sociales para ir, investigar y conocer. Entonces, Angélica, en este momento vamos a un corte de comerciales, pero ya regresamos con mucho más para ustedes, así que súper conectados con nosotros. Y recuerden, estamos en vivo hoy.
¿Hay alguien ahí? Esto no está bien. ¿Alguien me puede decir qué hice, por favor? ¿Alguien me lo puede decir? ¿Puedo hablar con alguien? ¡Sáquenme de aquí! El estado contra Martin White. Martin White está acusado. ¡Culpable! ¡Siguiente caso! ¡Su señoría! ¡No ha escuchado los cargos todavía! ¡Culpable! ¡Siguiente caso! ¡Culpable! 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 ¡Cadena perpetua! ¡Culpable! ¡Siguiente caso! Bueno, ya que regresamos de este aprendizaje sobre el municipio, sobre los nuevos proyectos que tiene el Consejo para nuestro municipio envigadeño y para toda nuestra comunidad, les queremos decir que todo eso que está realizando la Alcaldía y el Consejo es algo muy importante para nosotros como ciudadanos. Pero bueno, Ale, hasta aquí llegamos con el programa de hoy. Siento que desde mi punto de vista aprendimos, e incluso ustedes televidentes aprendieron sobre el tema del empoderamiento femenino, el emprendimiento y sobre todo los proyectos que se van a llevar a cabo este año en nuestro municipio envigadeño. Claro que sí, Angélica, fue un programa súper interesante, así que ya saben, estén súper pendientes con nosotros cada jueves. Recuerden que esto es Vivo Hoy. Así es, nos vemos la próxima semana con muchos invitados más y sobre todo la parte del empoderamiento femenino, como siempre lo tenemos cada 8 días.